Le pedimos al resto de los partidos políticos política de grandes pactos. No será bueno, no será necesario en este momento en España que los partidos políticos se comprometan, como lo hace Ciudadanos, ya a no gobernar, a no condicionar la gobernabilidad de España a grupos de presión, además reaccionarios, como son los partidos políticos nacionalistas. En concreto, hemos entregado a los partidos políticos españoles de ámbito nacional un manifiesto. Ciudadanos pide a los restantes partidos que adquieran un compromiso en la próxima legislatura por el que la política defienda los intereses comunes de los españoles, concretándose en pactos de Estado en los grandes asuntos públicos. A todo ello se compromete Ciudadanos. Esa es la característica fundamental. Queremos volver a ilusionarnos con la política de este país. Somos ciudadanos que no cabreados, sino ciudadanos esperanzados. Este no es el partido de los cabreados ni de los revoltados. Este es el partido de los ciudadanos con ilusión y esperanzados. Decía Víctor Hugo que no hay nada más poderoso en el mundo que una idea a la que le haya llegado su tiempo. Y yo creo que este 9 de marzo, a esa idea de ciudadanía le ha llegado su tiempo. Que lejos de haber caído, hoy Ciudadanos está mejor que nunca. Porque hoy Ciudadanos, antes de empezar una campaña electoral, nunca había sucedido, tenemos sondeos y datos que dicen que Ciudadanos va a estar en el Congreso de los Diputados. El candidato el número uno de Ciudadanos por Soria, el candidato el número uno más joven de España.